Realmente no alcanzan a comprender de cómo ha logrado ocupar un sitial relevante, de mucho respeto. Yo creo que cualquiera de las declaraciones que le ha planteado, si hubiera sido de boca de otra persona, no tendrían ni el escándalo ni que ha producido. Lo que ocurre es que viniendo de él, obviamente tratan de acentuarlo, sacarle algún tipo de interpretación que es muy ajena a la verdad. Yo creo que... Ahora, estos dos roles, si bien él hace un esfuerzo por mantenerlos en forma armónica, realmente son contradictorios. Y en el último periodo ha habido una insistente participación activa del general Pinochet en el campo más directamente político. Debe ser un momento de reflexión de los chilenos y donde las víctimas de que dejó la dictadura que él presidió estén presentes para que entienda que el pueblo chileno no olvida a sus mártires y que aquí, aunque se promulguen leyes de impunidad, exista la ley de amnistía, el pueblo chileno no quiere la impunidad, quiere a Pinochet que responda por su responsabilidad ante los crímenes cometidos. No puedo afirmar que todas mis decisiones y conductas hayan sido perfectas, pero sí que en general, especialmente las relacionadas con la suerte de mi país, he tratado de hacer siempre lo más adecuado y necesario para su bien. Y si se repitiera la historia, volvería a hacer lo mismo que he hecho, con iguales circunstancias.